Aquí funciona la Casa de la Juventud en San Isidro del General. Por años se genera una disputa de esta propiedad entre la asociación a cargo y el Consejo de la Persona Joven. Este martes la agrupación recibió la notificación con fecha del 20 de enero de que tienen que desalojar el espacio. En este asunto, en la primera cara de la moneda está el Consejo. Este documento facilitado por el Viceministerio de la Juventud indica: solicitamos el desalojo del inmueble propiedad del Consejo Nacional de la Persona Joven en un plazo improrrogable de 15 días hábiles a partir de la notificación. De lo contrario, se dará lugar a las gestiones pertinentes ante las autoridades correspondientes. El mismo se explica que la decisión fue tomada en sesión del 4 de octubre de 2016, tras un largo análisis. Todo comenzó luego de que se derogara la ley de creación del Movimiento Nacional de Juventudes en mayo del 2002 y este inmueble pasara a nombre del Consejo Nacional de la Persona Joven. Luego, en sesión extraordinaria del 4 de agosto de 2015, se solicitó una copia certificada del convenio que firmó la agrupación para el uso del inmueble y de las resoluciones de la Contraloría que lo avala. En este documento de la Contraloría General de la República, con fecha el 14 de abril del 2016, indican que no existe ningún documento que mencione el convenio. Al 20 de enero de este 2017 aún no se tenía respuesta por parte de la asociación. El viceministro de Juventud, Ricardo Sánchez, habló con SN su noticia sobre el tema. Este tema no es nuevo en la Junta Directiva, sino que se ha venido analizando durante los últimos 10 años. En los últimos dos años se le comunicó por parte de la Junta Directiva a la asociación que por favor presentara ese convenio. Ese convenio nunca fue presentado. Las notas que se le enviaron por parte de la Junta Directiva a la asociación nunca fueron contestadas. El jerarca indicó que hay un expediente que es público donde se tienen todas las prórrogas que se ofrecieron para aclarar la situación. Sin embargo, no hubo respuesta por la asociación y descartan que haya alguna persecución. Esta es una decisión que ha sido revisada, que está totalmente documentada. El expediente en el que se encuentran todas las comunicaciones que desde la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven a la Casa de Juventud se tuvieron, las prórrogas que se otorgaron para efectivamente tener alguna respuesta, es de acceso a cualquier persona que tenga la duda. Aclaró que ese es un proceso de recuperación de una propiedad y que el lugar no estará cerrado, sino que la intención es implementar los programas para toda la juventud. Esto no es algo que surge de la nada, sino que tiene todo un proceso de revisión en el que finalmente, y en esto queremos ser muy, muy reiterativos, este es un proceso de recuperación de un espacio público para ponerlo al servicio de todas las personas jóvenes del cantón. No va a estar cerrada ni un solo día la casa, dejando a las personas jóvenes que la ocupan sin algunas oportunidades de desarrollo. En la otra cara de este asunto está la asociación. Su representante, Jonathan Zúñiga, confirmó que recibieron el documento y que lo están analizando. Bueno, ahorita estaremos en una etapa administrativa aún. Vamos a analizarlo, como le digo, con los asesores legales. Posiblemente tenemos que ver el alcance también de los acuerdos que el Consejo ha tomado. Eso es lo que se está analizando ahorita para definir. Sin embargo, la vía judicial sí sería en una segunda instancia. ¿Existe o no el convenio que solicitó el Consejo de la Persona Joven? SN Sur Noticias tuvo acceso a este convenio que se firmó el 20 de julio de 1994, como se confirma en el documento, que indica que en la página 1 habla sobre el convenio que suscribieron tanto la Asociación y el Movimiento Nacional de Juventudes, donde se deja claro que se autoriza a la Asociación a construir el proyecto Casa de la Juventud en el terreno de propiedad del Movimiento Nacional de Juventudes. En el punto 5 de la página 2 señala: la asociación tendrá la administración, mantenimiento y buen uso de la casa. En el punto 11 y 12, en la página 3, indica: no tiene estimación por considerarse el mismo por bien público y por lo tanto su cuantía es inestimable. Este convenio tendrá una validez una vez que sea refrendado por la Contraloría General de la República. La municipalidad donó este terreno en el 91 para construir la Casa de la Juventud de Pérez Zeledón. Sin embargo, por un mero tecnicismo legal, la asociación no contaba con la personería en ese momento, estaba constituyéndose. Y se traspasó al Movimiento Nacional de Juventudes con la idea de que luego el movimiento se lo traspasara a la asociación. Sin embargo, en los últimos 25 años no hemos logrado poner de acuerdo a 57 diputados en la Asamblea Legislativa para que pueda devolverse este patrimonio a la asociación tal y como era el espíritu de la donación. Zúñiga dijo que seguirán dando los servicios con normalidad,
para decirle a nuestros usuarios, estudiantes y demás públicos de interés que esto no va a afectar los servicios ni los programas que brindamos acá. Estamos en un año que tenemos muchísimas ganas de seguir creciendo. El plazo que dio el Consejo de la Persona Joven se cumple a mediados de febrero. Si se concreta no el desalojo o bien si se llega a algún acuerdo.